Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, donde siempre buscamos acercarte a un estilo de vida más saludable a través de la ciencia de la nutrición. ¿Sabías que existe una fruta tropical deliciosa y fácil de incorporar en tu dieta que no solo puede proteger tu corazón, sino que también fortalece tu sistema inmunológico y podría incluso reducir el riesgo de cáncer? Así es, estamos hablando de la papaya. En el video de hoy, te comparto 5 razones respaldadas por la ciencia que te motivarán a incluir esta fruta en tu alimentación diaria. Quédate hasta el final para conocer todos sus beneficios y cómo puede mejorar tu bienestar. Razón número 1. La papaya protege la salud cardiovascular. Empecemos con un tema que preocupa a muchas personas hoy en día, la salud del corazón. Sabemos que las enfermedades cardíacas son una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. ¿Pero sabías que la papaya puede ser un gran aliado para prevenirlas? Sí, así como lo escuchas. Consumir esta fruta regularmente puede hacer una gran diferencia para tu sistema cardiovascular. Esto se debe a su alto contenido de antioxidantes, especialmente de vitaminas A, C y E. Los antioxidantes son compuestos que ayudan a proteger nuestras células de los daños causados por los radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que se forman en el cuerpo cuando metabolizamos alimentos o cuando estamos expuestos a factores ambientales como la contaminación y el humo del tabaco. Si los radicales libres se acumulan en exceso, pueden generar estrés oxidativo, que contribuye a la aparición de enfermedades como la hipertensión y la arteriosclerosis. Ahora bien, ¿qué relación tiene esto con el corazón? Cuando el colesterol que circula en nuestra sangre se oxida por el ataque de los radicales libres, tiende a depositarse en las paredes de las arterias, formando placas. Esas placas son las que con el tiempo pueden estrechar o bloquear las arterias, aumentando el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La papaya, con sus antioxidantes, combate directamente este proceso, protegiendo al colesterol de la oxidación y, por ende, reduciendo el riesgo de acumulación en las arterias. Además, esta fruta es rica en fibra dietética, otro componente clave en la prevención de enfermedades cardíacas. La fibra se une al colesterol en el intestino y ayuda a su eliminación, reduciendo así su nivel en sangre. Esto es particularmente importante porque el colesterol alto es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades del corazón. Y no olvidemos su contenido de potasio. El potasio es un mineral fundamental que ayuda a regular la presión arterial al equilibrar los niveles de sodio en el cuerpo. Un aporte adecuado de potasio contribuye a mantener las arterias relajadas y a reducir la tensión en los vasos sanguíneos. En conjunto, todos estos nutrientes convierten a la papaya en una opción excelente para quienes buscan cuidar su salud cardiovascular de manera natural. Razón número 2. Refuerza el sistema inmunológico. Pasemos a la segunda razón, una que seguramente llamará la atención de muchos, especialmente en la época que vivimos. La papaya es un potente refuerzo para el sistema inmunológico. Todos sabemos lo importante que es mantener nuestro sistema inmunológico fuerte para defendernos de infecciones y enfermedades. ¿Pero sabías que la papaya es una excelente fuente de vitamina C? Solo una porción de papaya puede proporcionar más del 150% de la cantidad diaria recomendada de esta vitamina. Es increíble. La vitamina C no solo actúa como antioxidante, sino que también estimula la producción de glóbulos blancos, que son las células responsables de defender al cuerpo contra patógenos como bacterias y virus. Además, mejora la actividad de los fagocitos, que son las células que engullen y destruyen los microorganismos invasores. Así que si sientes que tu sistema inmunológico está un poco débil o simplemente quieres prevenir resfriados y gripes, añadir papaya a tu dieta es una excelente forma de hacerlo. Pero la vitamina C no es el único nutriente de la papaya que apoya las defensas del cuerpo. La papaya también contiene vitamina A, que juega un papel crucial en la salud de la piel y las mucosas. Estas son nuestras primeras barreras de defensa contra infecciones. La piel y las mucosas de las vías respiratorias y del tracto gastrointestinal actúan como un escudo físico que impide la entrada de patógenos al cuerpo. La vitamina A ayuda a mantener estas barreras en óptimas condiciones y, al hacerlo, refuerza la primera línea de defensa de nuestro sistema inmunológico.
Por lo tanto, consumir papaya regularmente no solo te ayuda a mantenerte saludable, sino que también contribuye a que tu cuerpo esté mejor preparado para combatir cualquier enfermedad que se cruce en su camino. En estos tiempos donde la preocupación por nuestra salud está en primer plano, ¿qué mejor que incluir en nuestra dieta un alimento tan completo como la papaya? Razón número 3. Proporciona nutrientes esenciales para el cuerpo. Hablemos ahora de un punto que puede que no sea tan conocido, pero que es igual de importante. La papaya es una excelente fuente de nutrientes esenciales para nuestro cuerpo. Y cuando digo esencial, me refiero a esos nutrientes que nuestro organismo no puede producir por sí solo y que debemos obtener a través de la dieta. Estos nutrientes son imprescindibles para realizar una gran cantidad de funciones corporales. La papaya está cargada de vitamina C y A, como ya hemos mencionado, pero también contiene folato, cobre, magnesio y potasio. El folato es particularmente importante porque interviene en la síntesis de ADN y en la división celular. Esto lo convierte en un nutriente esencial durante etapas de crecimiento rápido, como la infancia y el embarazo. Una deficiencia de folato puede provocar anemia y otros problemas de salud. Por su parte, el cobre es un mineral necesario para la formación de glóbulos rojos y la salud de los nervios y del sistema inmunológico. Y luego tenemos el magnesio, que desempeña un papel crucial en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo. Este mineral es fundamental para la función muscular y nerviosa, para la regulación de la presión sanguínea y para la producción de energía. Y no podemos olvidarnos del potasio, un mineral clave para la salud de todos los tejidos del cuerpo. El potasio regula el equilibrio de líquidos, la contracción muscular y las señales nerviosas. Si alguna vez has tenido calambres musculares, una de las causas podría ser un bajo nivel de potasio. Incluir papaya en tu dieta es una forma deliciosa de asegurarte de que estás obteniendo este mineral en cantidad suficiente. Razón número 4. Facilita la digestión. Sigamos con un tema que a todos nos afecta en algún momento, la digestión. ¿Alguna vez has sentido pesadez estomacal o problemas digestivos después de una comida copiosa? La papaya podría ser tu mejor aliada en estos casos. Esta fruta tropical es bien conocida por sus beneficios digestivos, gracias a su contenido de enzimas digestivas, específicamente la papaína y imopapapaína. La papaína y la quimopapaína son enzimas proteolíticas, lo que significa que ayudan a descomponer las proteínas en fragmentos más pequeños, llamados péptidos y aminoácidos. Esto facilita enormemente la digestión de alimentos ricos en proteínas como la carne. Por esta razón, a menudo se recomienda consumir papaya después de una comida pesada para aliviar la digestión y reducir la sensación de hinchazón. Además, la papaya es una fuente excelente de fibra. La fibra dietética no solo ayuda a prevenir el estreñimiento, sino que también promueve el crecimiento de bacterias buenas en el intestino, lo que contribuye a una flora intestinal equilibrada y saludable. Un intestino sano es la base de una buena digestión y también se asocia con un mejor funcionamiento del sistema inmunológico. Así que no subestimes el poder de una buena digestión. Pero los beneficios digestivos de la papaya no terminan aquí. La fibra soluble en la papaya también puede ayudar a regular el azúcar en la sangre y reducir el colesterol, lo que contribuye a la prevención de enfermedades metabólicas como la diabetes y las afecciones cardíacas. Incluir papaya en tus desayunos o como postre después de una comida pesada puede marcar la diferencia en cómo te sientes después de comer y a largo plazo en la salud de tu sistema digestivo. Razón número 5. Puede reducir el riesgo de cáncer de próstata. Para concluir, no podemos dejar de mencionar un beneficio que ha despertado mucho interés en el ámbito científico. La papaya podría tener un papel protector contra el cáncer de próstata. Este tipo de cáncer es el segundo más común en los hombres a nivel mundial, y encontrar formas de prevenirlo es crucial. La papaya contiene un antioxidante llamado licopeno, que es responsable de su color anaranjado rojizo. El licopeno también se encuentra en otros alimentos como los tomates y la sandía y se ha investigado extensamente por sus posibles efectos protectores contra ciertos tipos de cáncer, especialmente el cáncer de próstata. Los estudios sugieren que el licopeno ayuda a reducir el daño oxidativo en las células y a inhibir el crecimiento de células cancerígenas.
Aunque no todos los estudios son concluyentes, sí se ha observado una asociación entre un mayor consumo de licopeno y un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Además, se ha visto que los efectos protectores del licopeno se potencian cuando se combina con otros antioxidantes, como los que se encuentran en el té verde. Por eso, si eres hombre y buscas una forma de cuidar tu salud a largo plazo, considera incluir papaya en tu dieta diaria.